¿Cómo está, segundo? ¿Cómo están todos? Bien, espero que en casa y con toda la familia estén de maravilla. Yo aquí nuevamente, el profe Brandán, para enseñarte una nueva clase de informática. Pero esta vez solo no voy a estar más, porque ya sabemos que estamos con nuestro amigo virtual llamado Ángelo y le damos la bienvenida. A ver, Ángelo, acércate con nosotros. Chao, profesor Sergio. ¿Cómo está? ¿Y tú, Bene? Sí, yo estoy bien, estoy 10 puntos, gracias. ¿Y vos cómo estás? Sono io molto bene, grazie mille, profe. Bueno, buenísimo, bien. ¿Qué te parece si saludás a los chicos ahora? Buongiorno, ragazzi. Spero ci sei tutto bene nelle tue case. Bueno, bárbaro, 10 puntos. Bueno, ¿qué te parece si ahora vemos ya inmediatamente el trabajito que vamos a elaborar con los chicos? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí en qué consiste nuestro trabajo. Sistema operativo. ¡Wow! ¡Qué tema! Bueno, yo te cuento que toda computadora, segundo, tiene un sistema operativo. Si la computadora no tiene un sistema operativo, no pudiese funcionar. ¿Sí? No, no, ¿cómo vamos a manejar la compu si no tiene un sistema operativo para que podamos trabajar? ¿Sí? Aparte, te cuento otra cosita. Hay otros sistemas operativos, no solamente Windows. Hay otros sistemas, por ejemplo, el sistema del pingüinito, llamado Linux. Hay un sistema operativo, por ejemplo, de Mac, que es el de la manzanita. Pero uno de los más conocidos, que es el que generalmente tenemos todos, es el de Windows, no el de la ventanita. Así que bueno, y aquí Ángelo te va contando bien, después vos te podés escuchar bien ahí en cada una de las cosas que él te cuenta, básicamente qué es un sistema operativo. Sí, mira, yo te muestro. Pero básicamente vos sabés que si no tenemos sistema operativo en la computadora, la compu no la podemos utilizar. Por eso yo quiero que después vos puedas leer lo que Ángelo te cuenta. Y en base a esto vamos a responder algunas preguntitas. Mira, si estuviste atento a lo que yo te acabo de contar, no creo que tengas inconveniente en responder. Mirá, vamos con la primera de las opciones. Escribe en el cuadernito los tipos de sistemas operativos mencionados en este video. ¿Te acordás que te dije? Yo mencioné tres, ¿eh? Después tenés que colorear con un color, el que vos quieras. Si vos querés, podés usar el azul. A mí me gusta el azul, pero si no tenés el azul, vos podés poner el color que vos quieras, ¿sí? En el nombre del sistema operativo que está usando tu computadora. Eso, como lo sabes, cuando prende la computadora te aparece, ¿sí? Después, el otro punto, dibujar y colorear el logo de tu sistema operativo. ¿Qué es el logo? El dibujito que apenas inicia la compu te muestra. Bueno, si básicamente es una manzana, es el de Mac. Si te aparece un pingüinito, es Linux. Y si te aparece una ventana, obviamente es Windows. De hecho, Windows Ventana es la traducción al castellano y al inglés. ¿Okay? Bien, pero ahora Ángelo nos ha dejado un jueguito. ¿Te acordás que nos prometió la semana pasada que nos va a traer un jueguito? Bueno, y vos tenés que adivinar la cantidad de segundos, lo tenés que anotar, ¿eh? Mirá, yo te lo muestro, y en la cantidad de segundos que tardes en encontrar la solución del juego, la vas a anotar en el cuaderno. Y puede participar toda la familia. Ahí vamos, mirá, aquí el juego. Chachán, chachán. Encuentra los dos iguales. Mirá. ¡Qué lindo! ¡Bárbaro! Está pensando mientras yo te voy contando que tenés que encontrar, que tenés que tener una mente súper veloz para poder encontrar, porque aparentemente son todos iguales, pero no, hay que encontrar dos iguales. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, ya pasaron, no sé, más de 10 segundos. Bueno, cuando vos lo encuentres, detenés y anotás la cantidad de segundos que tardaste en encontrar la solución. Bueno, una vez que ya tenés eso, acordate, en el cuadernito le sacas una foto y le envías, como siempre, al correo que aparece aquí, profebrandan@hotmail.com. Sin más que decirte, te mando un beso grandote y nos vemos en la próxima clase.
Ah, pero pará, falta despedirse, Ángelo. Ángelo, despedite los chicos. Y veniamo la próxima volta, ragazzi. Bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima clase. Chau.